que pensar en algo. ¡Aguanta! ¡Buscaré ayuda! Entonces, no importa. Cruzaré esta cosa. Vale, fingamos que eso era normal. Si una torreta empieza a hablarme, está claro que es un sueño. ¡No! ¡Así no! ¡Otra vez aquí! We'll be right back.
odio este trabajo. ¡No me toques! ¡Friki! ¿Pero qué coño? ¡No te acerques a mí! De curro y de uniformes.
eres? Soy Walter, el que acaba de salvarte el pellejo. Todavía quedan supervivientes en la ciudad, pero no por mucho tiempo. Toma esto. ¡Cuidado! ¡Nos han seguido! Son todos tuyos. Demuestra lo que vales. ¿Cómo que demuestra lo que valgo? ¡Ayúdame! No, vas bien. Sigue así. ¡Deja de juzgarme y ayúdame! No está mal. Ven a verme a la pista de baloncesto. ¿Por qué? ¿Para seguir juzgándome en silencio? ¿Esto es una prueba? Claro que sí. He conocido a otros supervivientes como tú, pero daban muchos problemas. ¿El cadáver que hay allí es uno de ellos? Fiambre, ¿qué tienes para mí? Rompe esa caja. La caja, rómpela. Coge el arma. Ahora cambia a tu nueva arma. ¿Y cómo lo hago? ¿Esa era la prueba? Pues la he bordado. Espera aquí. Prepárate para matar colgados. ¿Colgados? Bebedores de Overcharge. Mi socio Floyd dice que el consumo de Overcharge ha sobrecargado sus sistemas endocrinos o algo así. Voy a lanzar un poco de Overcharge a la pista. Prepárate para la auténtica prueba. Los colgados son adictos a esa cosa. No tardarán en llegar. Aquí vienen. ¡Súbete a la valla! ¡Eh! ¡Súbete a la valla! Sigues con vida. Es una buena señal. Vamos, joven. ¿Dónde están los polis? ¿Y la Guardia Nacional? ¿Y los helicópteros de la prensa? Despierta, joven. Fisco lo controla todo. ¿No podríamos pedir ayuda o algo? No es tan fácil. Fisco ha cortado todas las comunicaciones fuera de la ciudad. Pero tengo un plan. ¿Fisco hizo esto? No fue a propósito, pero están haciendo un trabajo cojonudo para taparlo. El resto del mundo piensa que hemos muerto a causa de un virus. Vamos, no podemos detenernos. Este es Jack Dos Sombreros, fabricante de armas. Me subestimas, colega. Soy un maestro artesano. Hago trastos flipantes. Adelante, compra un arma. ¡Los aspersores tienen un nuevo uso en el apocalipsis! ¡Rellénalos con ácido corrosivo y mira cómo los enemigos se achicharran al andar sobre ellos! ¿Quieres más armas? ¡Vuelve con más Overcharge!
¿Trato hecho? Vamos, quiero presentarte a Floyd. ¿Quién eres? Un nuevo compañero. Ah, vale. Yo soy Floyd. ¡Intrusos! Sigue así, se te da muy bien. ¿Quiénes son estos? Sarnosos. Criminales que te dispararán sin motivo ninguno. Lo mejor es dispararles primero. Eso nos convierte en los sarnosos de los sarnosos, ¿no? Tú sal ahí fuera y asegúrate de grindar por las alturas y de rebotar por ahí. Si te detienes, te masacrarán. Si te quedas en el suelo, te machacarán. Grinda y rebota para evitar que te disparen. Muy bien, volvamos. Me voy al paso elevado. Ponlo a trabajar. Vale, necesito más suministros. Dirígete a las vías, te lo explicaré por el camino. ¿Yo sola? Ya sé que ahí fuera hay cosas horripilantes, pero todo depende de cómo las mires. Si piensas que te lo pasarás en grande, te lo pasarás en grande. ¿Me equivoco? Pero en serio, esos putos colgados te harán trizas. Ten cuidado. Anoche confeccioné algo especial. ¿Te apetece echarle un vistazo? ¡Congela a tus enemigos al instante con esta bomba que libera una neblina congeladora en un pequeño radio!
¡Convierte a tus enemigos en tus aliados! ¡Envenénalos con una nube de gas que los cabrea tanto que atacan a sus amigos! Resulta que los tanques de propano son excelentes cohetes. ¡Incluso pueden dirigirse un poco! Vuelve pronto, ¿de acuerdo? Pero no demasiado. Sería un poco raro. He marcado la ubicación de las piezas en tu mapa. Asegúrate de cogerlas todas. Claro, pero eso no es todo. Yo era científico de Fisco, jefe del equipo de extremófilos. Esos pequeños microbios son el ingrediente secreto del Overcharge. Tienen un potencial ilimitado. Avisé a Fisco de que podrían ser peligrosos, pero pasaron de mí. No me dieron tiempo suficiente para investigarlos. Sí, verás. Si metes Overcharge en un depósito de alta presión con los ingredientes adecuados, puedes conseguir unas cosas flipantes. Yo las llamo Amplis y créeme, te van a encantar. Tu apodo no será Heisenberg, ¿no? ¡Me queda poca munición! Si ves algún barril rojo... No es mi primer videojuego. Ya sé lo que hay que hacer con los barriles rojos. Thank you.
los que han bebido demasiado Overcharge. Se llaman reventones. ¡Dispárales antes de que se acerquen demasiado! ¡Están bajando por la colina! Parece que un puñado se dirige hacia ti. Vale, Floyd. Creo que lo tengo todo. Vale, vuelve a Australia. No entiendo por qué iba a envenenar Fisco a sus propios clientes. ¡Te estás liando! ¡Fue todo un accidente! Los ejecutivos de Fisco estaban tan preocupados por la competencia que manipularon las pruebas gubernamentales del Overcharge. La han cagado y ahora harán lo que sea necesario para proteger el valor de sus acciones. No vamos a salir de la ciudad con vida, ¿verdad? Con esa actitud, desde luego que no. Para mí, el apocalipsis es nuestra oportunidad de ser lo que queramos. Sin jefes, sin reglas. Yo lo llamo el lopetalipsis. Petalipsis. He construido una cosita para ti porque sé que te gusta muchísimo matar. Recuerda. Ten siempre una en la recámara. Verás, he estado trabajando en unas cosas a las que llamo amplis. Tengo varios casi listos. Solo necesito unas cuantas cosas para terminarlos.
Debería haber algunos globos de Fizzy fuera, en la base. Cógelos y tráelos aquí. Lleva los globos a la cámara de Amplis para terminar de prepararlos. ¡Sí! Vale. Ahora debes equiparte con esos Amplis. ¿Cómo? Si esto fuera un videojuego, podría mirar en un menú o algo así. ¡Presta atención! ¿Por qué oigo voces incorpóreas? Porque tienes... Que aprender unas movidas y diversos estudios demuestran que esta es la mejor forma. Los Amplis se equipan en la pestaña de personaje. Hay varias categorías de Amplis. Elige el espacio de Ampli de héroe para equipar tu nuevo Ampli. Equípate con tu Ampli de héroe. Ahora estás amplificado. ¡Ven! ¡Vamos a por el Ampli de arma! ¡Elige el arma que quieras amplificar! ¡Elige la alta fidelidad! Los Amplis de arma solo se pueden equipar en armas de nivel 2. ¡Elige un Ampli de arma para equipárselo al arma! ¡Ahora, vete a repartir leña! No noto nada diferente. ¡Ah, sí! Los Amplis solo se activan cuando luchas con estilo. Este es el indicador de estilo. Es tu mejor amigo. Usa combos de desplazamiento para llenar el indicador de estilo. Rebota, grinda y balancéate. ¡No te detengas! Matar enemigos mientras grindas, rebotas o haces acrobacias también proporciona estilo. Necesitas practicar. Ve al aparcamiento y activa tu primer Ampli. Rebota en coches y grinda en cables para llegar al nivel de estilo 1. ¡Estupendo! ¡Ampli de héroe activado! ¡Baja al suelo y embiste a los enemigos! ¡Con este Ampli podrás derribarlo! ¡Vale! ¡Ahora llega al nivel de estilo 2 para usar el Ampli de arma! ¡Grinda y rebota para acumular estilo! Oh!
ellos colgado. Se activan según el nivel de estilo. Los amplis de héroe se activan en el nivel 1. Los amplis de arma y cuerpo a cuerpo en el nivel 2. Los amplis épicos se activan en el nivel 3. Con el estilo al máximo, los amplis enloquecen. Si te quedas inmóvil y no haces nada, el indicador de estilo decaerá. Así que sigue moviéndote y matando. Atiende, ya casi hemos terminado. ¡Este es el contador de combos! Las vacas múltiples y combos de desplazamiento están bonificados. Cuanto mayor sea el contador, más rápido acumularás estilo. ¡Lo flipas! ¡Ahora todo depende de ti! ¡No la cagues! ¡Sí! ¿Qué? ¡Eso sí que es luchar con estilo! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo buenas noticias! ¡Estupendo! Esto va a ser divertido. Cuando esto termine de cocinarse, tendré un ampli listo para ti. Cocinamos estas mierdas para hacer amplis nuevos. ¿Necesitas amplis? ¡Créeme! Recuerda que en cuanto esta mierda empiece a cocinarse, los colgados llegarán en tropel. Lo más importante, mantén a esos cabrones alejados de los depósitos. Si fracasas, no te preocupes. Esto es el Lopetalipsis. Siempre puedes volver a intentarlo. He colocado barricadas y trampas alrededor de la base, pero no resistirán mucho tiempo. Sal ahí fuera y evita que los colgados se cuelen en la base. Vale, el último paso es abrir la válvula y empezar a cocinar. ¡Enfréntate a ellos antes de que consigan entrar en la base! ¡Están en las barricadas exteriores! Hay un grupo de colgados en una de las barricadas. ¡Usa el compensador llameante para prenderle fuego! ¡Sigue moviéndose alrededor de la base! ¡Grita y rebota! ¡Ahora tienes varias armas distintas! ¡Úsalas! Están en la base, no deben llegar a los depósitos. No dejes que atraviesen las barricadas. Se están destrozando las barricadas internas. Hemos perdido las barricadas exteriores. Están a punto de atravesar el último grupo de barricadas. Sigue moviéndote alrededor de la base. ¡Grita y rebota! ¡Casi no me queda! ¡Que no se acerquen a los depósitos! El overcharge destilado es muy sensible a la luz ultravioleta. He sufrido varios accidentes intentando hacer esto de día.
moviéndote alrededor de la base. ¡Grinda y rebota! Prende fuego a ese absceso con el compensador llameante. Luego cambia a Harry el sucio para causar más daño. Alrededor de la base.